guardar los operativos, digamos, tener ya el dato fehaciente y de allí proceder a la sanción, entre comillas, de quien no cumple. Bueno, nosotros estamos esperando que poder hacer alrededor de 1000 encuestas diarias, una vez que larguemos en 2 o 3 semanas, teniendo en cuenta que hay 20.000 titulares, que va a haber una segunda instancia también para que las personas que quizás no lleguen por distintas situaciones a hacer la encuesta, volver a convocarlos. Yo creo que en no más de 2 meses está resuelta estas entrevistas. Eso se hace a través de un formulario online, así que el procesamiento de la información va a ser también prácticamente tiempo real, instantáneo. Entonces, yo creo que en aproximadamente 3 meses vamos a poder tener ya una conclusión respecto de las distintas actividades que hay de la economía popular, de la economía social, de las unidades de gestión también del gobierno, de las posibilidades que hay de integrarse con el empleo registrado, con las propuestas de formación que tiene el sistema educativo y la propia universidad, y a su vez también de poder relevar a los que no estén contraprestando con ningún tipo de actividad y, bueno, ya hacerles, retirarles el subsidio en caso de que corresponda. Hay etapas, ¿no?, para el retiro del subsidio. Así es, hay ante el incumplimiento respecto de esta encuesta, de esta auditoría, una primera etapa de reducción del 50% del cobro, con posibilidad de revertirlo al hacer la encuesta, y si no se presentan, una segunda o descuento del 100%, y ya en un tercer mes la baja del programa. Gracias.